A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Bueno, buenas tardes, señoras, señoritas y caballeros, en este domingo de Pascua. Claro, en primer lugar, una nota histórica que se me ocurrió ahora, no sé por qué. Tenemos en Estados Unidos un estado que llamamos Florida, ¿no? Bueno, pues la historia nos dice que cuando Núñez de Balboa, el explorador ese español que andaba por ahí, pasó por delante de lo que es ahora Florida, pasó por delante el día de la resurrección del Señor. Y entonces dijo: esta tierra se va a llamar Pascua Florida. Porque claro, como saben, Pascua significa un paso, ya lo hemos dicho, un paso de una situación a otra. Por ejemplo, la Pascua de los judíos, ¿en qué consistía? Esta Pascua que celebramos el Jueves Santo, que celebró Jesús, etcétera, etcétera, consistió en que pasaron de la esclavitud a la libertad. Eso significa Pascua. Y como era cuando pasó por ahí el Núñez de Balboa, era esta Pascua que celebramos nosotros, que es la repetición, si quieren, la memoria de aquella Pascua, el día de Pascua, y la llamamos Florida, o la llamamos Florida en español, porque es en primavera. Entonces, eso que llamamos ahora Florida, lo llamó Núñez de Balboa Pascua, Florida, y después le quitó el número de Pascua, y dejó Florida. Así que esa es la historia del nombre de la Florida. Bien, qué interesante, ¿no? Bueno, pues sí, hoy estamos celebrando, sin duda ninguna, la fiesta mayor del año. Dice San Pablo: si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Y que Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó, ¿de qué nos valió el nacimiento? ¿De qué nos valió todo lo que dejó? Si, ¿de qué nos valió todo lo que Él habló, lo que conocemos nosotros ahora en la Biblia? Si Cristo no resucitó, eso de que sus pecados están perdonados, ¿sería verdad? Porque, claro, se podrían decir muchas cosas, pero ¿cómo lo prueban? No, y los enemigos suyos lo sabían, ¿eh? Porque cuando él hablaba de todo lo que sabemos y que hablamos poco a poco en estos días y hablaremos si Dios quiere, le dijeron ellos: muy bien, ahora pruébanos que de que todo esto es verdad. Y Jesús dijo: ustedes me van a matar. Y si me matan, yo resucitaré. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de una ballena, dijo él, el pasaje ese de la Biblia que conocemos, así estará el Hijo del Hombre, Jesús, en el vientre de la tierra, y al tercer día resucitará. Claro, porque Jesús había dicho cosas muy bonitas, ¿eh? Había dicho que sabemos todo lo que sabemos en el Evangelio. Dijo que éramos hijos de Dios, que éramos hermanos, que por eso el amor es lo que debe de existir, sobre todo en su iglesia y en el mundo. Jesús nos dijo
que realmente no hay muerte, que lo único que pasa es que este cuerpo, por ser limitado y por ser humano y por ser hecho de polvo de la tierra, como dice la Biblia, un día se va a acabar. La edad que vamos teniendo no nos va diciendo, pero Jesús va a decir que, sin embargo, aunque tu cuerpo se acabe, y llega un día en que te dirán, o se dirán los familiares, o el doctor dirá, se murió. Jesús va a decir, nadie muere. Mueren las plantas, mueren los animales, mueren las ilusiones, mueren todo, tú no mueres. Eres inmortal. Eso significa la fiesta de hoy. Claro, dijo otras cosas bellas que tendremos tiempo de hablar estos días. Pero lo que más llamó la atención y por lo que más le perseguían era por estas verdades. Somos hijos de Dios, somos eternos, porque los fariseos creían en la resurrección. Pero después el cielo, ¿en qué consistía? No sabía, claro. Los saduceos, que fueron los que maquinaron más que nadie la muerte de Jesús, ¿creían también en la resurrección? No. No creían en la otra vida. Por eso le pusieron aquella parábola. Bueno, imagínate tú, como Jesús decía que había otra vida, dice, imagínate tú que un hombre se casa con una mujer y este muere sin dejar descendencia. De acuerdo con la ley de Moisés, el hermano debe casarse con ella. Tampoco deja descendencia. Y después viene el tercero. Esto es en la Biblia, ¿eh? Y tampoco deja descendencia. Y viene el cuarto, y viene el quinto, y viene el séptimo, y no dejó descendencia con ninguno de los siete maridos. Ahora, después de la resurrección, esa mujer, ¿de quién va a ser marido? Y Jesús, lógicamente, me lo imagino, que tendría una sonrisa medio sarcástica, diciendo, bueno, pensaría, ustedes son un poco retrasados mentales. Les odia, les ciega el odio. En el otro mundo, todos son como ángeles de Dios. Ya no hay matrimonios. Pero ellos no creían. Pero Jesús sí. Y por eso todas esas maravillas, tus pecados te son perdonados. Le dijo aquella adúltera. ¿Lo puede decir a mí? Lo puede decir a cualquiera que haya pecado. La carta de los Hebreos dice, y si hemos pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesús. Maravilloso, ¿no? Después, cuando Jesús habla de la relación que tenemos que tener unos con otros, Él nos dice, tienen que amarse como yo les amé, para que de esa manera tengan la felicidad. Los primeros cristianos entendieron eso de que no había muerte y que no morimos, lo entendieron muy bien. Y por eso, por ejemplo, vean ustedes cómo nunca hablaban de muerto. Nosotros hablamos de muerte, y algunas veces, para ponerlo más suave, decimos muertitos, mis muertitos. Me acuerdo una vez que ahí en Santa Rosa, California, en San Fernando, hicieron un altar para el día 2 de noviembre. Y me acerqué yo, y estaba yo, un muchacho joven, y digo, ¿qué estás pensando? Y me dijo él, en mis muertos. Ah. Tus muertos, ¿quiénes son tus muertos? Pues mis muertos son
mis abuelos y mi madre. Ya murieron. Sí. Entonces, si murieron, ya no existen. Como una flor que se marchita, o un animal, por mucho que queramos un perrito, lo tenemos que enterrar y se acabó. Y claro, se lo dije con una sonrisa en mi cara, y él no supo qué contestarme. Y le dije, mira, no, y verá, después le pregunté yo, bueno, ¿y dónde están tus padres o tu madre y tus abuelos, etcétera? ¿Dónde están? En el cementerio, me dijo. Ahí están allí debajo tierra. Qué horrible, ¿no? ¿Tú te imaginas a tu madre debajo tierra? Y se le salieron las lágrimas. Y entonces ya le dije, mira, siéntate aquí. Vamos a hablar. Nosotros los seres humanos no morimos. Lo único que hacemos es cambiar de vida. Tu madre no está muerta. Ni tus abuelos tampoco. Ninguno de ellos están muertos. Cambiaron de vida. Por eso, mira, los primeros cristianos a este lugar que llamamos cementerio, el nombre se lo pusieron ellos porque le cambiaron el nombre. El nombre era Necrópolis, la ciudad de los muertos. Y dijeron, una palabra griega, y dijeron, no puede ser eso. Necrópolis no. Vamos a llamarlo cementerio. ¿Y sabes qué significa cementerio? Cementerio es una palabra griega, porque toda la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego, y cementerio significa dormitorio. Qué interesante, ¿no? Necrópolis, ciudad de los muertos. Cementerio, dormitorio. ¿A qué vamos al dormitorio? ¿Al dormitorio van los muertos? No. Al dormitorio vamos los vivos para recuperar esta vida que tenemos. Los niños duermen muchísimo porque están todavía creciendo en vida. Los viejos dormimos menos porque ya no necesitamos tanto dormir. Pero el cementerio, el dormitorio es para dormir. Vivos, niños o viejos. Bueno, pues todo eso lo decían los cristianos. Y después, la palabra difunto, que también, claro, nosotros ahora he dirigido a aquel muchacho. Bueno, me acuerdo que cuando hablaba delante de aquel, un altar muy bonito que tenía, aquel muchacho, se arrimaron otras personas. Y le dije yo a todas esas personas, una plática, ¿no? Le dije yo, ¿y sabes qué significa difunto? Por eso es que no debemos llamar a los que se van muertos. Difunto significa campeón. Eso significa un difunto. ¿Y ya sabes por qué lo cambiaron los primeros cristianos? Porque Jesús nos dijo eso, que somos campeones. Hemos vivido unos cuantos años los que Dios nos ha dado. Y ahora, dijo él, recibirán la corona, el premio. San Pablo, ya los olímpicos estaban en tiempo de San Pablo. Y San Pablo decía, así como los que juegan, corren en los olímpicos, reciben una corona de laurel. No ahora, ahora reciben la medalla de oro, de plata o de bronce, ¿no? Antes era una corona de laurel. Así tenemos que correr nosotros para que recibamos la corona del cielo. Difunto significa campeón. Voy a poner un ejemplo.
Imagínense que una graduación, y dice el que está presidiendo la graduación, pues a ver, los que gradúan en este año, que vayan subiendo por su diploma al escenario. Eso lo dices en griego, y en griego sonaría así. Los campeones que han terminado este año y que reciben el diploma como campeones, suban al escenario. El que recibe el diploma. Poniendo las cosas más plásticas todavía, yo siempre decía esto porque siempre estuve entre, más que nadie, entre mexicanos, ¿no? Y digo, imagínense que están jugando las Chivas de Guadalajara con el América. Y después, y el que está, hay un griego que está transmitiendo eso. Y cuando termina el partido, ¿ganan quiénes? Pues claro, las Chivas de Guadalajara son más populares que el América, ¿no? Y entonces el locutor griego diría, los difuntos de este campeonato entre América y las Chivas son las Chivas, los difuntos. Bueno, pues todo eso, que parece una fábula, no es fábula, porque todo eso lo dijo Jesús. Mueren las flores, mueren los animales, a nosotros se nos acaba la fuerza del cuerpo y decimos muerto. Pero sí, las flores mueren y los animales también. Tú y yo no morimos. Todo eso lo decía Jesús. Pero decía más. Decía, tus pecados, ya hablé, pero hay que repetir esto. Tus pecados están perdonados. ¿Por qué? Porque yo que soy Dios, sé lo que digo. Y están perdonados. ¿Cómo Jesús probaba todas estas cosas? ¿Cómo pudo probarlas? En una ocasión, Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Era que refería al templo de su cuerpo. Y ellos, que no entendían lo que estaba hablando Jesús, dijeron, este hombre está loco. El templo este en el que está hablando costó casi 40 años, y es verdad, ¿eh? Fue un templo extraordinario que lo comenzó a construir el rey Herodes, aquel que quiso matar a Jesús. Este costaron 40 años y, según nos dice Josefo y Filón, más de 10.000 trabajadores. No tenían los medios que tenemos ahora de grúas y cosas por el estilo. Pues dice Jesús, al día de los atrios de ese templo, dice, destruyan ese templo y yo lo edificaré en 3 días. Y claro, la gente dijo, bueno, la gente no, los dirigentes, este está loco. Y dice el Evangelio, al tercer día resucitó. Que todas son maravillosas, cosas maravillosas, ¿eh? Que tú y yo somos eternos, que queremos estar con los seres queridos que se nos han ido, que no han ido a ninguna parte. Lo que pasa es que nuestros ojos no pueden verlos ahora porque no tienen un cuerpo físico, pero tus hijos y tu padre y tu esposo y tu abuelo y mis padres y mis hermanas y todos los que se han ido ya, mis hermanos, no los puedo ver, pero están en mí. Porque el cielo está en el corazón. El cielo está donde está Dios. Y Dios nos dijo, Jesús, que
está en el corazón de aquellos que aman a Dios. Por consiguiente, si tú estás amas a Dios, el cielo está en tu corazón, porque Dios está en tu corazón. O digamos de otra manera, Dios está en tu corazón, por consiguiente, el cielo está en tu corazón. En tu corazón que está el cielo, ahí están todos tus difuntos, todos tus campeones. Parece increíble, ¿no? Pues sí, la cabeza se nos hace burbujas cuando hablamos de esto. Pero todo esto significa la fiesta de hoy, la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, la Navidad no sería Navidad. La última cena no sería la última cena. La Eucaristía sería un cuento. Esto de que esto es mi cuerpo y el pan se convierte en su cuerpo. Esto es mi sangre y el cáliz se convierte, el vino se convierte en su sangre. Todo esto sería una fábula muy bonita, pero no verdad. Por eso, ¿qué diferencia hay entre las religiones del mundo y la nuestra? Los que seguimos a Cristo resucitado, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Que ellos podían hablar, ninguno habló como Cristo habló, ¿eh? El que más se acercó, pudiéramos decir que fue Buda, pero el que más se acercó, qué cosas digo, Buda no creía en el cielo, Buda no creía en Dios. Buda decía que el nirvana, o sea, el poder controlar tus pasiones, y eso es verdad, te daré una felicidad, la famosa nirvana, pero nada de que esa felicidad fuera eterna ni nada de eso. Mahoma, que sabía, conocía la Biblia, aunque no hizo caso del Nuevo Testamento, Mahoma era un pastor huérfano, y donde él estaba había monasterios franciscanos o monasterios benedictinos, no me acuerdo cuál de los dos. Benedictinos, sí. Bueno, esos monasterios, ahí él de joven abrió la Biblia. Y después de mayor ya le interesó todo eso. Pero claro, el error de él fue que dijo que Jesús era un profeta de tercer orden. Que el profeta de primer orden era él. Y claro, ahí viene el Corán con un montón de cosas buenas sacadas del Antiguo Testamento, ninguno del Nuevo Testamento, y con cosas que lógicamente no las podemos creer. Y ellos, el cielo para ellos consiste en cosas materiales. Por ejemplo, en estas guerras que han tenido, dicen estos que se mataron en los aviones y todas esas cosas aquí en Estados Unidos, ellos creen que cuando vayan al cielo le están esperando por cada uno de ellos 7 vírgenes con ojos verdes. ¿En serio? No crean que lo invento. ¿En serio? Bueno, Confucio, y el que me Buda, ahora Mahoma, ahora Confucio fue el, si quieren, yo voy a decir esa palabra, el profeta que organizó toda la religión de la China y de por ahí. Bueno, pues Confucio decía, hay que saber a quién amar y hay que saber a quién odiar. Jesús iba a decir, no se debe odiar a nadie. Tiene que amar a todos. Sobre todas las cosas, amar a todos. O sea que ninguno de los
profetas, por llamarlos así, o fundadores de religión, llegó ni mucho menos a lo que llevó Jesús. Pero claro, ellos no tenían que probarlo. Ellos lo dijeron, la gente creyó y sigue creyendo muchos y punto. Pero es que aquí estaba hablando ante gente instruida, a quien a Dios había hablado, a través de Abraham, a través de los profetas, que tenían un Antiguo Testamento lleno de profecías. Y claro, ellos tenían cierta autoridad y cierto conocimiento para hacer preguntas a Jesús, diciéndole, por ejemplo, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Y es cuando dijo eso: destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice el Evangelio, se refería a su templo, el cuerpo. Y eso estamos celebrando ahora. Me podría extender de muchas maneras. Lo haremos poco a poco. Porque claro, no quiero meter hoy la muerte, ¿no? Pero es que la muerte, voy a decir una frase solo, rompe, estropea muchas de nuestras vidas y nuestras ilusiones en el sentido de que yo amé a mi madre me amó a mí, pero ahora, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde están mis hermanos? Mis hermanas. De los 12 que éramos, quedo yo solo. ¿Dónde están? En el matrimonio, ustedes que están casados. Si viven los dos juntos, ahora estoy seguro que se agarrarán de la mano y te dirán, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Pues se va a ir, porque la vida no perdona. No es que no perdone, es que somos limitados. No me gusta decir eso, que la vida no perdone. Perdone que lo dije. No somos limitados. Pero es que Jesús dijo que la vida no es solamente esto, que esto es un principio de vida, que la vida viene después de esto de una manera completa y eterna. Y claro, es que no podemos darnos cuenta, pero qué hermosa será la otra vida, cuando ya en esta vida que está basada en el amor es tan hermosa. Padres e hijos que se aman, maridos y mujeres que se adoran y que dicen, esto es el cielo. ¿No? Sin embargo, estamos rodeados de toda clase de limitaciones y decimos, esto es el cielo. Bueno, pues esto, que es solamente el principio y una probadita de lo que va a ser, lo que nos espera, esto Jesús probó que era verdad con la resurrección. Por eso hoy es la fiesta de todas las fiestas. Hoy es la fiesta que corona todas las fiestas. Como dije al principio, si no hubiera resurrección, seríamos, no lo digo yo, lo dijo San Pablo, pues un grupo de personas ilusionados con una mentira. O con una ilusión de un hombre que habló muy bonito, que sería Jesús de Nazaret, pero que después murió en la cruz y murió como los dos ladrones. Y se acabó. Pero no, hoy estamos celebrando el sepulcro vacío. La pobre, ya hablaremos un día de Santa María Magdalena, enamorada de Jesús, como todos nosotros estamos enamorados de él, y las mujeres enamoradas de Jesús, que lo siguieron mucho más valientemente que los hombres, que todos huyeron. Todos huyeron. El único que volvió a aparecer un poco fue San Juan en el Calvario. Los demás todos huyeron. Y después de que murió Jesús,
después de que murió en la cruz Jesús, dice el Evangelio que estaban todos encerrados. ¿Por miedo a quién? En parte por miedo a los judíos y en parte porque se sentían solos. Y estaban pensando, esto de Jesús se acabó. Hombre, lo leemos en la Biblia. Este miércoles que viene, viene el Evangelio con aquellos discípulos de Emaús que muy tristes se iban a la ciudad de Emaús, que sabemos dónde está, no muy lejos de Jerusalén. Y se aparece un personaje extraño y le dice, ¿de qué están hablando? Que los veo muy tristes. Bueno, pues de Jesús de Nazaret, un gran profeta, pero que nos dijo tantas hermosas cosas. Pero resulta que nuestros jefes, los sumos sacerdotes, juntamente con Pilato, lo mataron. Y ya llevamos 3 días y no sabemos nada de él. ¿Y para dónde van? Pues ¿para dónde vamos a ir? Para casa, a seguir los trabajos de antes. Y él comenzó a explicar las Sagradas Escrituras, sin saber, ellos sin saber quién era él. Y él se le ardía el corazón, dice más tarde, pero no lo conocieron, hasta que llegaron a la casa y dijeron, bueno, esta es nuestra casa y su casa. Él hizo alarde o hizo ademán de pasar. Dice, no, quédate, tenemos para cenar y ya es noche, quédate con nosotros. Y entonces se ponen a cenar y Jesús agarra un trozo de pan y parte el pan. Y al partir el pan lo reconocieron, la Eucaristía, la hostia. Y al reconocerlo se tiraron al suelo, naturalmente, y él desapareció. Hablaremos otro día de esto, ¿eh? No basta la Biblia, ¿eh? No basta la Biblia. Él les explicó todo a través de las Escrituras y decían, pero ¿no te acuerdas que ardía nuestro corazón? Pero no lo conocieron hasta que no comulgaron. Eso hablaremos otro día. Bueno, pues todo eso es lo que estamos celebrando ahora, todas estas maravillas. Pero ¿cómo sabíamos nosotros que el pan se convierte en su cuerpo y ahí viene su sangre? ¿Cómo sabemos nosotros que nuestros antepasados nos están esperando? ¿Cómo sé yo que aquí en este cuarto de San Antonio, en el que estoy paseando mientras estoy hablando con ustedes, cómo sé yo que aquí está Dios conmigo y cómo sé yo que aquí están mis familiares todos? Porque todos eran buenos. Cometieron faltas. ¿Quién no comete faltas? Como decía Jesús, que no tenga pecado es que tire la primera piedra. En la carta de los Hebreos dice la carta, y si hemos pecado, ahí tenemos a un mediador que es Jesús. Todo eso estoy completamente seguro, tan seguro como que me llamo Luis Valbuena. De que aquí conmigo está Dios, el templo de Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos somos ese templo. Mientras no arrojemos a Dios de nuestras vidas, se lo dijo Jesús a la samaritana, yo no estoy en ningún templo de hierro, de madera, hierro entonces no se edificaba, de madera o de ladrillos, Dios, la persona es el templo de Dios. Bueno, pues todas esas maravillas que tenemos que activarlas y actualizarlas en estos días. Pensar que todo eso sería un sueño muy bonito, pero una preciosa mentira. Pero viene Jesús, rompe la piedra del sepulcro y resucita. Al resucitar provoca a Dios.
y al probar que era Dios, todo lo que dijo es verdad. Nunca morimos. Hay una separación de unos cuantos años. Él se va a empeñar en repetirlo y se va a encargar de que la separación se vaya poco a poco disminuyendo. ¿No se dan cuenta? Que algunas veces cuando vemos a un ser querido que se nos va, nunca me voy a olvidar de ti. Pues quizás sea verdad, en el sentido de que la memoria lo tenemos con retratos que tenemos aquí yo mismo, en esta oficina que me estoy paseando. Pero que me acuerde yo de mi padre, de mi madre y de mis hermanos y de todos los días, a todas las horas, no. Y ustedes tampoco. Y sin embargo estamos tranquilos cuando vemos las fotos y sabemos que están con nosotros. Yo fui el más pequeño de los 12. Nunca vivimos 12. Fueron siempre 10. Hermosa familia. Hermosísimos. 5 y 5. 6 y 6. Y murieron, se fueron al cielo un hermano y una hermana. Y nunca se me olvidará una vez que mi madre me dijo: no te olvides de rezar a tus hermanitos. Y ella nunca había abierto un libro de teología, ¿eh? Tenía un libro que también aquí lo encontré, ya casi se le iban todas las páginas. No sé cómo se llamaba. No me dijo: ruega por tus hermanitos, los que murieron de niños, 2 años creo que tenían o algo así, sino que dijo: reza a tus hermanitos para que te cuide. Pues no se llamaba igual que yo. Aplíquense eso a ustedes. Yo no, espero que no se escandalice con este que voy a decirles. Me acuerdo de ellos todos los días, que los tengo en las fotos aquí en mi oficina, pero yo nunca ruego por ellos, ya por mi padre, por mi madre y por mis hermanos. No ruego por ellos, los recuerdo con cariño porque sé cómo vivieron, que pecaron, todos pecamos, pero nunca se separaron realmente de Dios y están en el cielo. Pero sí ruego a ellos para que me cuiden. Y les digo de vez en cuando, bueno, al ver la foto que la estoy viendo ahora, yo soy uno solo y ustedes son 10, ¿eh? De los niños no tenemos fotos. Entonces, como ustedes son 10, así que no me dejen solo. Y nunca me dejan solo. Bueno, pues esto que estoy hablando y que parece una fábula, no lo es. Porque todo eso lo dijo Jesús y lo comprobó y lo probó con la resurrección de hoy, el día más grande del año. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero quizá ya sea demasiado y puedo callarme y seguir estos temas estos días. Pero por eso es tan grande la fiesta de hoy. Porque los muertos no mueren. Ustedes y yo no moriremos, cambiamos de vida. Tenemos a un Padre tierno y amoroso. Dios eterno, nuestra Madre tierna y amorosa, la Santísima Virgen. Tenemos a la Santísima Trinidad que nos creó, nos santificó y nos redimió. Tenemos todo eso que Cristo dijo. Y si no hubiera resucitado, yo mismo quizá hubiera, bueno, yo mismo no, y todos hubiéramos dicho: bueno, muy bonito, es muy bonito. Y si lo dijiste para que te sigamos. Pero es que un día como hoy, el 21, hace 21 siglos, se movió la piedra. Y los soldados, pobres soldados. ¿Qué cosa más ridícula cuando uno no quiere entender, eh? Porque vamos, ir los jefes de los judíos a Pilatos, que era un escéptico, iría con su mujer a reírse los dos y le diría: mira, me han pedido unos guardas para que
lo ponga delante del sepulcro de ese Jesús de Nazaret. Pero si está muerto, es que tienen que lo robe. Pero ¿cómo lo van a robar si huyeron como ratas todos? Y se reirían los dos. Bueno, la esposa de Pilatos no se reiría mucho porque cuando estaban en el proceso le dijo, no te metas con ese justo, que anoche soñé con él. Pero no hay duda ninguna que dirían qué cosa más ridícula, ¿no? Mandar soldados. Y dice Pilatos, sí, ahí tenéis, llevaros que queráis. ¿Para qué? Para vigilar a un muerto. Lo que hace el odio, ¿eh? Como ciega. Y los apóstoles, como digo, robar el cadáver. ¿Y qué hacen con un cadáver robado? Aunque lo hubieran robado. ¿Qué hubieran hecho con ese cadáver? Ese cadáver hubiera sido Jesús resucitado, que después mandó el Espíritu Santo y comenzó esta hermosa iglesia que tenemos. Ese cadáver se hubiera podrido, aunque lo hubieran robado. Y después, imagínese el odio, cómo embota la cabeza, ¿eh? No, queremos unos soldados, dijeron a Pilatos, porque lo van a robar y después van a decir que ha resucitado. Si está robado y está muerto, por mucho que griten que haya resucitado, no, nadie lo va a creer, porque tendrán que ver alguna prueba de que está resucitado, como las hubo después, a montones, porque sí resucitó. Extraordinario todo esto. Bueno, ya hablaremos, ya seguiremos hablando. Voy a terminar con un romancillo de mi amigo que ya está en el cielo y que me está ayudando tantísimo, José Luis Martín Descanso, que dice, el romancillo se llama Romancillo de la Muerte Muerta. La muerte, fíjate, Romancillo de la Muerte Muerta. Y dice, por las calles de la vida viene muerta la muerte, la guadaña desmontada, la melena sin serpientes, la emperatriz destronada ha perdido sus poderes, sin que ella sepa por qué, otro ya su cetro tiene. Desde que el mundo era mundo, nadie escapó de sus redes y temblaron a su paso, desde el mendigo a los reyes. Y hasta aquel que se decía hijo del omnipotente, Jesús, claro, en una cruz conoció los mordiscos de sus dientes. Y ahora, ¿quién es el hombre que sacrilegio pretende discutirle lo que es suyo, siendo mortal a la muerte? ¿Quién el que rompió su lápida como si fuera un juguete y hasta pasea su cuerpo igual que una rama verde? La muerte no entiende nada. La vieja muerte envejece. Alguien ha roto el enigma. Ay, si el ejemplo cundiese. Ay, si los hombres descubrieran que era hasta ahora insolente, tiene su talón de Aquiles y puede morir la muerte. El talón de Aquiles, quiero explicarlo para quitar a los que no conozcan esta leyenda, es que Aquiles era un guerrero griego, que era invencible, pero en su talón era, si alguien le tocaba el talón, moría. Pero como nadie lo sabía, pues era invencible. Y por eso dice la poesía, ay, si los hombres descubren que la hasta ahora insolente tiene un talón de Aquiles que puede morir la muerte.
Por eso en esta mañana, preguntándose, agarrándose a las paredes, la muerte pasa escondida para que nadie sospeche, porque su reino concluye y la exdiosa lo comprende. En el alba del domingo está de luto la muerte, y la muerte murió el domingo. Hermoso, ¿eh? ¿Por qué no morimos? Se acaba la vida, nos dormimos y nos vemos en las praderas de la vida eterna con el resucitado y todos nuestros amigos, parientes. Esa es la fiesta que celebramos hoy, enorme, única. Es el centro de nuestra religión. Bueno, porque Dios nos bendiga a todos, pensemos en esto. Gracias por escuchar estas charlas, que ya me he dado cuenta que han subido el número, y ojalá ustedes las propaguen más todavía, porque ya las siete palabras de ayer las oyeron 2.200 personas. Ayer fue el pésame de la Virgen. Y ojalá suba así todo. Me acuerdo que cuando comenzamos esto en San Fernando, que me pareció una cosa bonita, me dijo el padre Juan, dice, ¿por qué no comienzas a hablar un poco de esto? Vamos a llamarlo. Entonces comenzaba la epidemia y lo llamamos en cuarentena con Luis Valbuena. Bueno, pues la primera charla que di fue los dolores de la Virgen, o el pésame, la di ayer. Y nos extrañó porque fueron 1.200 personas. Pero después, por alguna cosa, algún fenómeno, quizá mi culpa, nunca más subieron a 1.000. Pero ahora ya, desde que estamos con estas charlas, siempre han pasado de 1.000, y ayer fueron 2.200. Y ojalá que ustedes sigan propagándolo, porque yo haré de mi parte lo que pueda para seguir hablando con ustedes, charlando con ustedes de esto que es nuestra vida. La vida del cuerpo y la vida del alma. Y las dos cosas van juntas. Cuando el alma está contenta, el cuerpo está contento también. Así que propaguen todo eso en el nombre de Jesús y nos oímos si Dios quiere. Ahora, sí, les voy a adelantar. Como muchos no pueden ir a misa el domingo porque no pueden, por la epidemia, las charlas van a ser el domingo, el miércoles y el viernes. A las 6:00 p.m, hora de California, y 8:00, hora de Texas. Un abrazo a todos. Y que Cristo resucitado nos abrace a todos y nos ampare. Y su Madre Santísima, que hoy... ¿Se imaginan ustedes lo último? ¿Se imaginan ustedes el abrazo? Ella nunca creyó que iba a morir para siempre Jesús, no. Ella no huyó, pero lloró mucho. Lloró con lágrimas de madre. Pero ella sabía que era Dios. Un día hablaremos de esto. Sabía que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que ese hombre destrozado en la cruz era hijo de Dios. Ella lo esperaba. Y el primer abrazo de Cristo resucitado, ¿a quién iba a ser si no es para ella? Bueno, pues que ahora él y ella nos abracen a todos. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Valores Media. Vive tu fe, vive tus valores.